Imagina un mundo donde las tareas cotidianas como responder correo, buscar información y hasta planificar tu día se hacen con facilidad y eficiencia. ¿Te gustaría tener un asesor personal que te ayude con consejos prácticos? ¿Un asistente que organice tu agenda? ¿Pero realmente es tan bueno como dicen? ¿Puede este asistente virtual manejar las tareas diarias con la misma habilidad que un humano? Acompáñame en este viaje mientras ponemos a prueba el ChatGPT. Comencemos por lo básico. Primero voy a abrir Google y buscar ChatGPT. Aquí está el primer enlace, nos lleva directamente al sitio de ChatGPT. Haciendo clic aquí accedemos a su página principal. En la página de ChatGPT nos encontramos con las opciones de iniciar sesión o registrarse. Para los nuevos usuarios seleccionaremos registrarse para crear una nueva cuenta. Ahora nos pide seleccionar un correo electrónico para la cuenta. La mayoría ya tenemos un correo configurado en nuestro dispositivo, ya sea un celular o la PC. Escogeremos uno de estos correos para proceder. Al seleccionar nuestro correo, el sitio automáticamente nos guiará a través del proceso de creación de la cuenta. Es un proceso sencillo y rápido. Bueno, casi todo ya lo sabe. Una vez creada la cuenta, accederemos directamente a la interfaz de ChatGPT gratuita. Y aquí es donde la magia sucede. Iniciamos diciéndole que cree una historia de un viajero en el tiempo para nuestro blog. Es fascinante observar su habilidad para tejer una narrativa interesante con rapidez. Veamos cómo redacta un correo electrónico. Yo le pedí que hiciera un correo electrónico profesional. Crea un esquema efectivo y formal, pero deja espacio para detalles personalizados como la fecha, la hora, el nombre, etc. Por eso le pediremos que complete esos detalles. Aunque no busca en internet en tiempo real, tiene almacenada una gran cantidad de información hasta el 2023. Aquí le pedí detalles sobre el ajedrez, mostrando cómo puede ser un recurso valioso para aprender o ampliar conocimiento en una variedad de temas. Luego le pedimos al chat que nos ayude a planificar nuestro día. Observen cómo diseña un horario estructurado según los detalles que nosotros les pongamos, mostrando su utilidad en la organización diaria. También le pedimos a chat que calcule nuestro margen de beneficio, aprecien cómo maneja los números con precisión, aunque aquí le puse algo muy leve y suave para que, como un ejemplo, él hace cálculos matemáticos más complicados. Hemos explorado muchas funcionalidades increíbles de esta versión gratuita del ChatGPT, pero para cerrar esta parte, pues vamos a agregarle qué más puede hacer. Por ejemplo, puede hacer juegos de palabras y acertijos. Imagina un diálogo entre Cleopatra y Shakespeare. Puede simular conversaciones entre estos personajes históricos discutiendo temas como la política y el teatro, uniendo dos mundos en una conversación fascinante. Composición de canciones, sí. Por ejemplo, podemos decirle que haga canciones, que componga canciones de esperanza en tiempos difíciles. Haz un ejemplo, necesita una melodía inspiradora y también puede componer letras de canciones. Imagina una letra sobre mantener la esperanza en tiempos difíciles. Un mensaje oportuno para nuestro mundo. Entrevistas imaginarias, conversaciones como por ejemplo con Tesla. Puedes crear diálogo imaginario. Esto es solo una muestra de lo que puedes explorar con ChatGPT, un universo de posibilidades creativas te espera. ¿Qué te gustaría descubrir o aprender con esta herramienta? Bueno, puedes dejarlo en los comentarios, pero ahora que hemos visto lo que la versión gratuita puede ofrecer, pasemos a la versión de pago. Simplemente vayan a la sección de upgrade y ahí podrán rellenar sus datos y proceder con el pago. La versión de pago ofrece algunas ventajas adicionales sobre la gratuita, como una mayor velocidad de respuesta, capacidades extendidas y, en algunos casos, acceso a características más recientes y avanzadas. Desarrollada por OpenAI, esto significa que podrás experimentar con las últimas actualizaciones y mejoras antes que los usuarios de la versión gratuita. Aquí se muestra una variedad de servicios de la IA, cada uno con un enfoque único, para adaptarse a las diversas necesidades del usuario. Desde la inteligencia artificial avanzada hasta soporte técnico y creatividad digital. Le estoy pidiendo que me ayude a crear un inventario inicial para un negocio, incluyendo detalles como descripción, cantidad y precio.
Observemos cómo aborda esta tarea. No solo proporciona los datos solicitados, sino que también los organiza de manera que yo pueda trasladar fácilmente esta tabla a Excel. Que te mande, si no, le puedes decir que te mande el archivo de Excel para solo descargarlo. Tomé una foto de un documento con mi celular y se la cargué al ChatGPT. La tarea consiste en pedirle que transcriba el texto para que podamos pasarlo a un documento de Word. Ya no tengamos que estar levantando nuevamente el texto, sino que ChatGPT se encarga de hacer la tarea. Esta función es un enorme ahorro de tiempo para digitalizar documentos, facilitando la conversión de texto. En un segundo intento le pedí al ChatGPT que transcribiera otro documento que había fotografiado con mi celular. La primera vez no especifiqué cómo quería la información, así que la transcripción no incluyó la estructura de la tabla que necesitaba. Entonces fui más específico y le pedí que transcribiera la información de manera que yo pudiera copiarla y pegarla directamente en una hoja de Excel, y esta vez sí captó exactamente lo que necesitaba y me proporcionó los datos de un formato que pude trasladar fácilmente a Excel. Luego probé con algo nuevo. Le pasé una foto de un papel antiguo, escrito a mano, y esta vez le pedí que no solo transcribiera el texto, sino que también incluyera algunos iconos para hacerlo más interesante. Hizo justo eso, dándole un toque especial al texto, transcrito con iconos decorativos. Lo seguí experimentando con el ChatGPT. Primero le cargué una foto de una memoria RAM y le pregunté qué es esto. Me respondió con información detallada, identificándola como una memoria RAM DDR4, sin haberle dicho nada. Luego le pregunté que de qué generación es, y me respondió que era para una sexta generación. Luego probé con una impresora, le mostré la imagen y pregunté de nuevo al ChatGPT que qué cosa era. Reconoció que era una impresora modelo 3254, y cuando pregunté sobre su capacidad me informó que podía imprimir 4000 páginas en negro y 6000 en color. Le puse algo más difícil. Continué con una guitarra, le envié una foto y le pregunté su identificación. Me contestó bien que era una marca Ibanez, proporcionando algunas características pero no tan detalladas. Le pregunté que dónde la podía comprar y que me mandara el sitio oficial de la Ibanez, o que me mandara un sitio, pues. Y me mandó un sitio, pero no parece que no tienen permiso de mandar sitios ni nada, pero solo me mandó un sitio oficial. Me sugirió buscar en Amazon, pero tendría que yo hacerlo manualmente, ya que no tienen permiso para recomendar sitios. Así que me metí al sitio y no me mandó la guitarra que yo quería, sino que me mandó o no tenían la guitarra o habían guitarras de otros estilos de guitarras, pero no la que yo quería. Para finalizar, exploremos una última faceta de esta herramienta multifacética. Imagina poder transformar pensamientos en imágenes visuales. Eso es lo que ofrece esta tecnología. Permite que la IA convierta tus ideas en realidad visual. Para demostrarlo, solicité un robot avanzado y realista para el inicio de mi vida. Así como otras aplicaciones crean imágenes, esta también lo hace y nos permiten conservarla, ya que son generadas por la inteligencia artificial y son de uso libre. Y también le pedí una imagen de un robot en una biblioteca y la herramienta cumplió. Bueno, amigos, y nos despedimos, pero recuerda que hay mucho más que este robot puede hacer. No te vayas sin dejar tu like, activa la campana, suscríbete, comparte en los comentarios cuál prefieres, la versión de pago o la gratuita. Con esto me despido, hasta la próxima.